buenas a todos, criaturas de las sombras, aquí Shadow Wolf en un nuevo video. Y hoy les traigo este One Military Camp. En este juego... Bueno, yo no empiezo ahora, pero bueno. En este juego somos alguien que se le encarga de administrar un campamento militar que está hecho mierda para derrotar a... al primo tuerto de Putin, al primo de Putin, que está, que quiere dominar el mundo, ¿no? Lo típico, muy yanqui todo. En fin, bueno, vamos. ¡Alto ahí! ¡Levanta las manos y date la vuelta muy despacio, sargento Hopkins! Vaya, así que eres el reemplazo que mandan desde la escuela de oficiales con esas pintas. Tendré que conformarme. Sí. El alto mando me considera... Si el alto mando considera que vales, entonces yo también. No hay más remedio. Espero que vengas con ganas de trabajar. Yo soy el sargento Hopkins. Mis amigos me llaman el sargento Hopkins. Para mi madre, soy el sargento Hopkins. Yo entendí que te abandonó tu madre. A partir de ahora, para ti, seré el sargento Hopkins. Soy el responsable de las estas instalaciones, el One Military Camp. Y mi deber es pararle los pies al maldito Dragon. Esa sabandija. Hace ya un año que domina con puño de hierro los demás territorios del país. Somos todos los que se te importan frente a sus malvados planes de conquista. Mis mejores soldados, y también los peores, se encuentran cautivos en su territorio. No supimos reaccionar a tiempo. Si tan solo hubiéramos tenido con nosotros a nuestra general Diana Birwhistle... ¿Susurro de aves? La cosa hubiese sido diferente. Hey. Pero estás aquí, para cambiar eso. Abre bien los oídos. Mirad al frente, pecho fuera. Este campamento es solo lo que nos queda. Y sí, ahora parece en un estado ruinoso. Es porque aún no te has puesto a trabajar. En cada hierro oxidado, en cada reja de hierba, en cada tronco de madera, está la oportunidad de parar los pies a Dragon. Solo que hay que ponerlo a punto. Acompáñame a ver si te pongo al día. Ya veremos más adelante de ese corte de pelo. ¡Hey! ¡Marchen! No te voy a engañar. Este campamento es un auténtico desastre. Las cosas no funcionan, falta mantenimiento, sobre todo necesitamos personal. Lo teníamos completamente abandonado, pero tuvimos que recuperarlo cuando Gran conquistó el resto de nuestras posiciones. Gracias a eso hemos pasado desapercibido todo este tiempo. Adelante, siéntete libre de explorar el campamento, pero no te hagas daño. Cuando hayas practicado los controles básicos, selecciona el barracón. Bueno, como dije, básicamente vamos a administrar un campamento militar para derrotar a un tirano. ¿No? Hay un mini tutorial en el juego, pero yo como Smash ya lo jugué y la tengo grande. Voy a pasarme el tutorial por el forro de los huevos y vamos a empezar a jugar como me gustaría jugarlo a mí. Acabo de resolver el tutorial y veo que no necesitas ningún tipo de explicación para poner esto en marcha. Muy bien, confío en que harás el mejor trabajo posible. Dragon es un tipo duro de pelar, no va a ser fácil derrotarle. Pero no te preocupes, yo estaré a tu lado y juntos le daremos un merecido. Dejo el guante en tus manos, haz que me siento orgulloso. Bueno. Vamos a empezar a jugar como me gustaría jugar a mí, básicamente. Porque si bien el tutorial te sirve, es algo... ¿cómo decirlo? Bien, vamos a empezar. Primero que nada, hay que poner electricidad, porque si no, no podemos hacer nada. No, mejor vamos a empezar con las construcciones y después ponemos eso. Tenemos un coso. Tiene electricidad. Acá vamos a poner la comida. Y vamos a necesitar varias cositas. Primero vamos a poner lo de mantenimiento.
Estoy haciendo todo este quilombo, gente, porque hay que evitar los ruidos en este juego. Para que puedan dormir bien los NPCs y todo eso. Así que voy a poner los depósitos de acá de momento, que en el medio. Ya tenemos más o menos esto. Y ya tenemos acá un soldado. Bueno, no es soldado todavía, es un civil. Veamos, cada soldado o civil que quiere iniciarse tiene este... ¿cómo se dice? Ah, no me sale la palabra. Cada soldado tiene talentos y desventajas, ¿no? Esta tiene un talento que nos va a permitir ponemos esto. Puse el de fuerza. Vamos a poner este. Sé que no estoy explicando nada, gente. No, esto lo voy a dejar, lo voy a poner cuando tenga soldados ya entrenados. Tenemos dos soldados acá. Esta. Esto va, los habilidades son, por colores. Rojo, fuerza, azul, velocidad, inteligencia 7, precisión. Lo mejor que tiene es la fuerza, lo segundo mejor la velocidad. La voy a mandar a entrenar fuerza. Por esto que tiene. Este talento que tiene que ser oco, que reduce la probabilidad de 15% de que sus compañeros no vuelvan de misión. Ya tenemos ahí uno. Este es velocista y su velocidad mejora más rápido. Su servit. Este está rotísimo. Lo vamos a mandar a inteligencia. Y este, que es medio gilipollas, lo vamos a mandar a cocinar. Porque necesitamos comida con nuestros soldados. Vamos a cargar esto. Lo malo de este juego es que tenéis que hacer la mayoría de las cosas manualmente. O sea, especializar a los soldados, que ya van a ver qué se empieza a hacer. Esta la vamos a definir como militar, o sea, soldado. Este era el tocho, ¿no? Lo vamos a especializar, lo vamos a seleccionar como comunicador. El tema es que este tiene dos dones, que son muy buenos los dos. Ahora, necesitamos también mantenimiento y otro cocinero. Todo esto es lo que tenemos, o sea, este es el mapa del mundo. Que verán como que tiene mini bosses, que los vamos a ir enfrentando a lo largo de la misión. Y esto es todo lo que tenemos para construir. Más adelante, supuestamente, te pueden venir a atacar. Y necesito que vengan más soldados, así que aumentamos la velocidad. Esta es que le aumenta... su fuerza mejora más rápido. Es que... sí, lo tengo que mandar. No puedo desaprovechar este talento, o sea. Aunque todo de momento nada más tengo un cocinero. No puedo desaprovechar el talento este. Vamos a presionar la artillería también. Ah, y tengo que encargar, ponerle la casa de cocinero, que me olvidé.
Necesitamos dos, voy a poner dos cocineros, dos de mantenimiento, y de momento vamos a dejar así, ¿no? Asignar al cocinero. Roger that. Ahora que espere, hay que seguir que pase el tiempo, que nuestros soldados entrenen para después hacerlos que vayan de misión. A ver, este tipo sinceramente no sirve de nada. O sea, las dos, bueno, sí, podría mandarlo a fuerza, pero ya tengo tres. No, de hecho lo voy a hacer. Lo voy a hacer de mantenimiento. Así ya tenemos uno. Tengo que también poner la parte de investigaciones y esas cosas, que vamos a ponerla por acá. Y también tengo que construir la pista donde van a despegar los soldados en las misiones. La vamos a poner por acá. Voy a ponerle su propio generador. Inteligencia. Bueno, sí, esto lo vamos a mandar a comunicaciones. Perfecto. Esta que acaba de venir. Ah, pero está rota también esta. ¿Esta tiene algún talento? Tendría que haber leído el talento antes. Tengo que despedirla. Esto la mandamos a comunicaciones. Ya puedo ascender al de comunicaciones. Para hacer eso tengo que poner un edificio específico, que es este. Y ya para cuando tengamos esto. Y ya lo especializamos. O sea, no hagan como yo si van a jugar este juego, gente. Y fíjense bien los talentos antes de elegir a dónde mandar a alguien. De momento lo vamos a dejar sin definir. Llegó uno más, que también es de fuerza. Lo voy a mandar mantenimiento también. Que sí, que estoy desperdiciando a alguien que tiene un talento para hacer tocho, pero es que necesito los dos de mantenimiento y necesito un cocinero más. ¿Cuánta gente tengo acá en boxeo? Yes, sir. Especializar artillero. Yes, sir. Yes, sir. A esto todavía le falta un poquito. ¿Qué tenemos? Ah, esta que no tiene definido qué hacer. La voy a dejar así de momento. Acá tenemos otro. Gafe. A ver, flaco, te voy a mandar a cocinar. De turno nocturno. Cocinero, cocinero y los dos de mantenimiento, perfecto. A esta que la contratamos y la despedimos. Ya tenemos a los dos que necesitábamos. Especializar. Tenemos a todos y vamos a tener que mandarlos a una misión. Vamos acá. Realmente lo estoy haciendo muy más rápido de lo esperado y sé que no estoy explicando una mierda, gente, pero. Creo que es un juego simple, se entiende con solo verlo.
No me fijé en el enemigo, porque las misiones las puedes perder. Y creo que esta misión la podría perder. No muy bien, pero me parece que teníamos menos soldados que el enemigo. Esto necesito que me sigan viniendo soldados. Ya vino uno. No tiene ningún talento, así que lo voy a mandar a fuerza. Y esta, por las dudas, la definimos como... comunicaciones también. Necesito ponerles algo donde se entretengan a los soldados, porque si no les baja la moral. O sea, esto te lo tendría que ir diciendo en tutorial, pero como yo me lo pasé, vamos a dejarles un edificio de entretenimiento. ¿Qué vamos a poner acá? A rezar para que podamos ganar la misión, gente. Yes, sir. Hola, no voy a esperar a que salga de la misión. Good job, soldiers. The enemy won't stand a chance against us. Desbloqueamos una parte más, así que vamos. ¡Hurra! ¡Nos han salvado! El malvado dragón nos tenía pan y agua y nos quitó las coles. Nos hizo quemar toda la producción que teníamos. Muchas buenas coles cayeron aquella terrible tarde de verano. Sí, propongo que elijamos una estatua por las coles caídas y proclamemos este día como el Día Nacional de la Col. Bueno... Sí, cocinaremos col para el desayuno, col para la comida y también para la cena. Y trazaremos al dios col y también... Bueno... Creo que te estás emocionando. Quizá lo hagamos o quizá... Bueno, quizás no hagamos nada y nos limitemos a construir la ciudad. Eso es lo mejor. Puedes hacer tú. Pensé que te había perdido. Por favor, Sergio, tiene que hacer algo. Nuestros amigos de los territorios del sur nos han dicho que hay, las cosas están yendo, están muy mal. Justin Roosevelt, justo Roosevelt, uno de los tres generales más importantes de Dragan, gobierna con mano de hierro. No se anda con chiquitas, ve con cuidado. Tenemos el bono. Esta... Es que sí, necesito soldados de todas las áreas. Varios. Yes, sir. Lo voy a especializar a esta también. Yes, sir. Le vamos a poner para fuerza. Y tengo tres acá para meter. A ver, esta fuerza, por el talento de cachas. Vaya usted. Lotón. Esta no tiene ninguna ventaja ni desventaja. ¿Dónde la mandamos? Creo que la voy a mandar de momento a fuerza también. Tengo que poner los nuevos edificios. Tengo que poner unos edificios más. Que son el de precisión. Y el de velocidad. Ah, que los dos están de día. Voy a tener que cambiar a uno de noche. Ahora nos piden un pistolero y un artillero. Menos mal que me hice estos dos edificios. Bueno, vos... Es que estás rota. Estás rota. Te voy a mandar a... Soldado de velocidad. Para que seas definir esta, pero tengo que hacer el... tengo que investigarlo. Y vos, vos anda precisión.
Necesito hacer el centro de investigaciones, que lo iba a poner antes y no lo puse. Y también le vamos a poner su propio generador. Y ya que estamos, como le ponemos su propio generador, también su propio depósito de gasoil. O sea, yo estoy siendo muy tryhard y eso me va a joder la vida. Y necesito contratar gente para investigar. Pero de momento vamos a investigar esto. Y me falta investigadores para la de velocidad. Esta, definir artillero. Y voy a necesitar otra de estas. Ya estoy pensando a futuro, cosa que no tendría que hacer, porque esto, como dije, no es bueno ir tryhard en este juego. El tema es que estoy perdiendo mucha plata. Tenemos uno que pierde moral más rápido si no tiene tiempo libre. Anda a velocidad también. Ay, creo que tengo que poner otro, ¿no? Sí, tengo que poner otra. Y asignar. Roger that. Asignar. Understood. Y me falta asignar a una más. Okay. No me di cuenta y ya tenías los 7 que pueden que se pueden meter. Yes, sir. Perfecto. Bueno, gente, ya van 23 minutos de este video. De momento lo voy a dejar acá. Espero que les haya gustado. Deseen darle like. Denle al botón de suscribirse si todavía no están suscritos. Compartan con todos sus amigos. Y bueno, Shadow Boss se despide hasta el próximo video. Adiós.